los psicoanalistas, la adolescencia no es más que un momento de tormenta y estrés, cuya causa primordial es el conflicto sexual. Para los neurólogos, no es más que el inicio de reacciones químicas, y en el enfoque de lo legal, es solo un ser humano que requiere tutela. Este es nuestro tema de día de hoy, un ser moldeable en una vereda de obstáculos. Buenos días, el día de hoy presentaremos un panel de discusión, abarcando un tema bastante común, pero bastante complicado. Valoraremos los diferentes enfoques del por qué los adolescentes crean una brecha generacional y rompen con la actitud infante, dañando la credibilidad entre ellos y sus padres. Las decisiones de un adolescente en su mayoría son impulsivas. Esto pasa cuando no se tiene una guía como ejemplo. Mis compañeros se encargarán de brindar un poco de información al respecto de este tema. Tomando el tema de lo legal, está mi compañera Dana Paola. Buenas tardes a todos. En el enfoque de lo psicológico, Sara. Hola, buenas tardes. Enfoque neurológico, Camila. Hola. En el enfoque adolescencia, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia desde un punto de vista neurológico abarca desde los 8 hasta los 22 años, desde que los cambios en el cerebro comienzan a darse, hasta que el ser humano es un ser consciente de la corteza prefrontal del cerebro, que bueno, como es su nombre, está en la parte frontal del cerebro, es una pequeña. Desde el punto de vista legal, la adolescencia abarca 18 años, punto medio entre niño y adulto. Legal, tomar decisiones que influyen en suficiente. Sabemos que en un enfoque psicológico, un adolescente es la transición de ser un niño a ser un adulto. Entonces, a partir de ahí surgen muchos cambios en su contexto. Él puede ser un ser moldeable, como bien se había dicho, y pues tiene muchos problemas o puede tener muchos cambios, muchas dificultades. Educativo, un adolescente cambia en muchos aspectos de su vida. La persona va cambiando conforme a su círculo social. El niño o adolescente ya no se considera un niño dentro de los 14 en adelante. Está en serie de cambios. Él al estudiar este sistema presionado, piensa que al forma de que nosotros lo estemos presionando a que estudie, lo va a afectar. Pero nosotros vamos a apoyar para que pueda tener. Las razones para que un adolescente actúe de esta manera, que actuemos de esta manera impulsiva, es porque hay una diferencia entre la corteza prefrontal, entre el desarrollo de la corteza prefrontal y la amígdala. La amígdala en el sistema límbico se encarga de darnos recompensas cada que sentimos que una cosa nos sale bien o una emoción muy grande. Por esto, la amígdala se desarrolla primero que la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es aquella que nos ayuda a tomar decisiones y a tener conciencia de lo que somos. La corteza prefrontal se desarrolla totalmente hasta los 22 años. Entonces la amígdala es la que toma decisiones de forma impulsiva durante la adolescencia, ya que ya está desarrollada. ¿Por qué los adolescentes empiezan a hacer? Los adolescentes, nosotros, por el social, ya que nosotros queremos ser aceptados por personas.
o impresionar a una persona, al sexo opuesto, para tener la aceptación de alguien. A veces nada más lo hacemos por intentar hacer divertir a la gente, pero nosotros nos hacemos daños a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto afectará mucho a las calificaciones que tengamos o a la disciplina que podamos tener en la escuela. Pero nosotros por el intentar atraer algo o a alguien para que se sienta mejor o feliz, afecta mucho nuestra forma de pensar. ¿Cuál es la razón de que un adolescente necesite un representante legal? Y en caso de que haga alguna ilegalidad, ¿cuáles son las acciones que se ponen en marcha? Un adolescente necesita un tutor desde su niñez hasta su adolescencia y hasta que cumpla la mayoría de edad. En el ámbito legal, la mayoría de edad o la madurez suficiente para poder tomar una decisión es hasta los 18 años. En algunos países es hasta los 22 en los que ya se toma como un ciudadano legal. Pero un niño o un adolescente lo necesita, ya que, como bien dicen, no tiene la madurez suficiente para tomar algunas decisiones que pueden influir en su vida en todos los aspectos. Y si un niño o adolescente llega a cometer un acto ilegal o ilícito, no como tal puede tomar la sanción que debe a su acto, también dependiendo de la gravedad de y se le llamará al tutor y se verá la sanción correspondiente de acuerdo al acto ilícito que haya cometido. ¿Cuáles son las repercusiones psicológicas en un adolescente al distanciamiento de sus padres? Como vemos, muchas veces los padres una persona que sepa lo que le pasa, que lo quiera, pero hay repercusiones psicológicas en donde tiene un carácter diferente, se revela, tiene una rebeldía en el padre o incluso en su contexto. ¿Por qué se crea este carácter? ¿O porque no tenemos la susceptible es un adolescente a la influencia de otras personas? Cinética, en la cual se desecha todos los conocimientos adquiridos en este momento, no van a ser requeridos en la etapa adulta. Pues en la adolescencia se han activado diversas sinapsis para poder crear y utilizar los conocimientos que realmente van a ser útiles en un momento adulto. Por esto es importante que elijamos bien las personas de nuestra vida y para poder ocupar los conocimientos que estas personas pueden dar. Aquí quiero agregar que las personas que a veces nos juntamos son las que nos llevan a cometer actos que no debemos y que nos causan repercusiones en nuestra vida. Pero puedes tener una sanción por ello. Y como lo mencionó mi compañera Dana, hay personas que influyen positiva y negativamente en tu vida. También pasa en la escuela. ¿Cómo son tus compañeros y cómo influyen en esta etapa? Bueno, los compañeros influyen de manera positiva y negativamente, como lo acaban de decir. A veces cuando te juntas con personas que de verdad te puedan ayudar a mejorar como persona o educativamente, puede llevarte a conocer nuevas cosas.
parte, ¿cómo implica el ámbito legal? Implica en que como ciudadanos, aún no lo son, no pueden tomar las decisiones que ellos quieran. Necesitan la autorización de su tutor o de quien los esté representando legalmente para poder hacer las acciones o actos que ellos hagan lícitamente. Entonces no es como una libertad aún. Un ciudadano se cuenta en México a partir de los 18 años, como bien te decía. Entonces un adolescente aún no es un ciudadano legal, por así decirlo. Entonces esa es la cuestión del tutor, que es necesario para que se puedan hacer los trámites o ciertas cosas que en el ámbito legal se requieren. Siguiendo con el ámbito legal, ¿cuáles son los derechos de un adolescente? Y a partir de esto, ¿cómo se debe de tratar y cuándo puede ejercer sus derechos como ciudadano adulto? Total del cerebro. Legal que los aproximado. ¿Cuál es la forma correcta de Bueno, como bien sabemos, los padres principalmente son los que deberían corregirlos, son los que deberían tener ese cargo como para cambiar al joven, para inculcarle tanto los valores como la educación, en el caso de los maestros. Y pues hay veces que se aplican unos castigos que hacen que el adolescente tenga un carácter rebelde, que siempre esté contra todos, que nunca esté conforme. Pasos, hablar con él, y así se podrá lograr. Bueno, como dice Sara, el adolescente ocasiona muchos casos de rebeldía en la escuela o en cualquier lugar. Eso afectará mucho en sí mismo. A veces los padres no ocasionan el mismo caso que tienen hacia otras cosas como su trabajo. El alumno se siente ignorado, o la persona en sí. Se siente tan ignorado que empieza a hacer cosas que ni él quisiera hacer. También los profesores piensan que... Nosotros pensamos que ellos nos ignoran o nos quieren hacer la vida imposible porque... Por las calificaciones, exámenes y cualquiera de las actividades curriculares que nos puedan afectar. Nosotros pensamos que ellos nos odian, pero en realidad nos quieren apoyar por mucho para tener un mejor futuro. ¿Cuál es la situación que tú notas en la que tus profesores estás más cómodo? Los profesores a veces intentan mantenerte siempre sentado. Te sacan al patio a intentar que te orientes un poco, porque en el salón de clases siempre estás muy restringido de las cosas que quieres hacer.
Ahí cuando llegues al salón de clases vas a sentirte mejor para poder concentrarte más en la clase. El profesor se va a sentir conforme con que los alumnos estén viendo su clase, manteniendo la atención y que siempre mantengan un orden. Ellos nos apoyarán en diferentes aspectos de la vida. También ellos hacen a veces con proyectores o con su computadora para que podamos sentirnos familiarizados con el tema. ¿Cómo estar seguros de que nuestros hijos van a crecer correctamente en un... Bueno, ahí se aplica mucho el reglamento, ya que ahí en la escuela es como otra familia. Es como otra casa donde encuentras a tus amigos, donde encuentras a las personas que quieres. Entonces, lo que se hace es unir al alumno o a nosotros en este caso, para que se sienta bien con las personas que le rodean. Como nos dice, el alumno se va a sentir mejor porque se está con sus compañeros, ¿no? En el salón de clases el alumno va a sentir perfectamente porque va a ver a sus compañeros, va a poder hablar con ellos. Pero el profesor va a intentar familiarizarse con él, pero no de una forma afectiva. Él va a intentar apoyarlo en diferentes aspectos. Si él tiene problemas en la casa, él lo podría ayudar. O apoyarlo llevándolo con un psicólogo, cualquier otra cosa que les pueda ayudar. ¿Y cuáles son las razones por las que un adolescente puede llegar a estar en la cárcel? Un adolescente no como tal puede estar en la cárcel porque aún es un niño, por así decirlo. Pero se toman los actos contra el tutor, que es el responsable de él. Es por eso que ese tutor tiene que tener bien claro las responsabilidades de ser el tutor de algún adolescente o niño que se presente. La adolescencia sin duda es una etapa de la vida complicada. Todos nos vemos obligados a pasar por ahí, a cruzar este puente que es demasiado moldeable e inestable. Naturalmente, necesitamos de las personas correctas que nos guíen y ayuden para encontrar y descubrir lo que queremos. Bueno, es un poco necesaria la rebelión de un adolescente, ya que si no nos hubiéramos rebelado en una época antigua, seguiríamos en las cavernas, nos hubiéramos muerto en la era de hielo. Si realmente la revolución o la rebelión de una persona en la adolescencia no es necesaria, no estaríamos donde estamos, ya que buscamos romper con los esquemas que se nos han creado. Al momento de cambiar nuestra forma de pensar en el sistema neurológico, en el cerebro, cambiamos las formas de ver el mundo, no nos conformamos con lo que estamos. Bueno, ahora desde mi punto de vista como adolescente, es una situación complicada, ya que no tenemos en cuenta los principios que queremos a un futuro. Sin embargo, debemos de tener los principios adecuados y las personas correctas para, como dice nuestro tema, moldearnos. Yo como adolescente, hay veces en las que sí me dan ganas de romper las reglas y hacer cosas, pero también tenemos que la pequeña madurez que estamos tomando apenas, debemos tomarla y saber cuál es una buena decisión para nuestro futuro y para nuestra vida en curso. Yo como adolescente, muchas veces tengo una persona que está ahí para apoyarme y que más que unos amigos, que más que mi familia, entonces también hay que saber cómo controlarnos porque nos rebelamos, pero bueno, hay que tener una buena educación. Bueno, yo como adolescente podría decir muchas cosas de lo que soy. A veces yo me siento solo o quiero que alguien esté al lado de mí. Mis compañeros junto conmigo podemos divertirnos, hacer diferentes cosas. A veces yo quiero romper las reglas para sentirme bien conmigo mismo o liberar toda la energía que quiero sacar entre la gente. A veces quiero impresionar tal vez a la chica que me gusta o al chico o no sé cómo sea. A veces quisiera hacer eso, pero no puedo. A veces yo, al morbearme en mi cabeza, sentirme inseguro de mí mismo por ser un adolescente y no tener lo necesario para ir
con ella o sentirme bien, yo sé que puedo ser feliz con mis amigos, mi familia, en otros aspectos sociales. Los profesores, eso ayudará a que mejoremos como alumnos y como personas. Bueno, y creo que es una gran oportunidad para el aprendizaje, ya que, bueno, el cerebro se va moldeando, así que deja muchas ventanas abiertas para poder dejar entrar lo que realmente necesitaremos en un futuro. Por supuesto, la transición de niño a adulto no es cosa sencilla, así que no es solo responsabilidad del adolescente, es decir, de nosotros, sino del entorno en el que se desarrolla, la forma en que se haga y los resultados en la etapa adulta. Gracias a este panel hemos obtenido información que nos es útil para poder actuar en el futuro. Les agradecemos la atención prestada y esperemos que haya sido de su agrado este panel de discusión y la información les sirva de algo. Gracias. Claro que sí, pues qué bueno que nos han visitado. Han acompañado, pero quisiera presentarles a estos chicos que llevaron a cabo este maravilloso panel, sobre todo porque siempre es importante escuchar los comentarios de boca de ellos, que son los jóvenes, lo que están viviendo en su entorno, y esto es importante, ¿no? ¿Te parece si empezamos por este lado? ¿Nos repites tu nombre, por favor? Paola, mucho gusto. Sí, Paola. ¿La que sigue? Camila. Perfecto. Valeria. ¿Qué? Sara. David. Ok, chicos, ya por último, para cerrar este programa, me gustaría que a todos los chicos que nos hacen el favor de ver este programa, pues les dijeran algún mensaje. ¿Qué les dejó este trabajo que ustedes hicieron como experiencia personal? Empezamos contigo, ¿te parece? Uh-huh. Por favor. Bueno, ahí el hacer el trabajo con mis compañeras fue una experiencia muy agradable, ya que pude expresarme libremente sobre este tema y que el adolescente, a experimentar de qué es un adolescente. Un adolescente, al verme yo como esa persona, me siento como que de una forma descriptivo. O sea, el adolescente es una forma así como toda la gente cree que es. Pero yo creo que un adolescente es cómo se forja y cómo él debe ser en sí. O sea, él tiene la cabeza diferentes ideas, pero yo creo que tiene una forma de ser como él mismo quiere ser. Me gustó mucho hacer este trabajo, fue un trabajo en equipo, nos esforzamos demasiado para que esto quedara muy bien y pues gracias por invitarnos a este programa. Pues yo sé, faltó una persona, pero en verdad la queremos mucho y pues me encantó, me gustó hacer este porque es un problema que se ha presentado últimamente y que pues va a vivir diariamente en la vida de cada adolescente. Perfecto, por favor. Pues bueno, al hacer este proyecto me pude dar cuenta de muchísimas cosas que la verdad yo no sabía. Y pues como dice la profesora, ¿quién mejor para hablar de la adolescencia que nosotros los adolescentes? Y pues es algo muy raro lo que estamos pasando. No sé cómo decirlo, pero pues es algo bonito y raro a la vez porque estamos muy confundidos y pues esto aclara un poquito nuestras ideas. Yo al hacer este trabajo, bueno, me di cuenta que la adolescencia no es solamente lo que los demás piensan, que somos adolescentes y no podemos opinar, que no tenemos voz, pero hay una razón para esto, tenemos razones bastante buenas para decir, ok, somos adolescentes, pero pues tenemos nuestros motivos para pensar lo que pensamos y cambiar de opinión. Bueno, realmente a mí me gustó mucho trabajar ese tema porque pues igual, gracias a la profesora Nelly, ¿quién mejor que nosotros para hablar de la adolescencia que lo estamos viviendo? Para mí fue una experiencia muy bonita porque entre mis compañeras y yo nos pudimos dar cuenta de las bastantes definiciones que hay de adolescencia y que estamos pasando por un proceso complicado y posiblemente, por así decirlo, porque hay muchos aspectos en los que algunas personas a veces no nos comprenden o piensan que por ser adolescentes somos irresponsables o cosas que tal vez no somos. Entonces fue una experiencia muy bonita y también quiero agradecer a mi profesora porque nos enseñó mucho durante este proyecto. Perfecto.
Bueno, vamos a aprovechar tú que dices el micro y que me adelantaste. Uh-huh. Vamos a finalizar, ¿qué les parece? Si ya es una tradición de nosotros que enviemos saludos a sus maestros, profesores, amigos, compañeros, familiares, mascota, quien ustedes gusten. Empezamos contigo, por favor. Quiero agradecer a nuestra profesora Nelly Cortés, que fue la que nos ayudó durante este proyecto, y a nuestro compañero ausente, Gael Castañón, que no pudo venir el día de hoy. Perfecto, por favor. Ah, bueno, saludos a nuestra directora, María Teresa Badillo Ruiz, y bueno, también a nuestro compañero Gael, que estaba muy emocionado de venir hoy, pero pues no pudo venir. Y bueno, pues le quiero agradecer obviamente a nuestra profesora, a la directora María Teresa Badillo Ruiz, y a pues a mi papá y mi mamá. ¿Qué se llaman? A Gabriel y Patricia. Perfecto, por favor. Bueno, yo también quiero agradecer a la profesora, a la directora María Teresa Badillo Ruiz, a nuestro compañero ausente, también al grupo 3103, que pues muchas gracias. Y pues a las personas que nos están viendo ahorita. Bueno, yo quiero agradecer a la profesora por todo lo que nos ha enseñado. También quiero agradecer a Gael. Gael, si ves esto, ojalá te guste. También quiero saludar a César y Olivier. Hola, los quiero. Perfecto. Bueno, pues ya los vieron, ya los escucharon. Esto es particular. Nosotros seguimos con las transmisiones en DGES Media a través de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Mi nombre es Guimro Gómez. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, chicos. Despídense. Adiós.